Y que a todos sean bienvenidos una vez más al panel de Retro. Hoy les traigo la misión número 25 de GTA 5, así que vamos a ir con esta grandiosísima misión. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemaid. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling, why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy, the boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on. Who is this fool, man? What is this man? Just for, come man? On. Where's this thing happening? Down Grove Street. We shooting shit up, spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you and Stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you and Stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? This the homie house right here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Courier service. Package to collect. You got the grip? President accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! Bien, gente, en esta misión sí va a haber mucho espacio para comentar. Ojo, ya sé que empezamos tarde a hacer comentarios, ya van 4 minutos y medio de la misión aproximadamente, pero aún así, les digo yo que va a haber mucho tiempo de sobra para ir comentando e ir platicando y haciéndolos al día a ustedes con información fresquita. De pronto decirles, como ya pudieron ver,
Trevor, yo siempre digo que Trevor de repente tiene mucha participación muy forzada de repente en la historia. Esta participación está forzadísima por la cara, o sea, no me parece para nada natural, ¿no? No me terminó de convencer ciertamente esta participación en concreto de Trevor Phillips. Si bien es verdad que muchas veces hay que forzar ciertas cosas, siento que de repente Trevor está muy forzado en ciertas actitudes. De igual manera, se agradece un montón que tenga tanto frenetismo, ¿no? Igual, gracias a toda la gente que está siempre ahí apoyando mis videos. Ya somos 172,000 suscriptores, o sea, una locura lo que está creciendo el canal. Como 200, 300 suscriptores por día, es una bestialidad, es una locura. Agradezco un montón que siempre me estén apoyando ahí, como les digo. Y bueno, mientras tanto estoy platicando y matando gente, platicando y matando. Vámonos, recio, por cierto. También pueden dejar su buen like o dislike, estamos en libre expresión, comenta. Y no importa cuando comentes, siempre daré un corazoncito porque me gusta estar atento con la gente, con sus comentarios y todo eso. Y bueno, mientras tanto, ay, me olvidaba que también podía poner la habilidad de Trevor sin recibir daño alguno. Eso me puede ayudar un montón cuando sienta que me estoy muriendo. No me acuerdo qué tenía que hacer, simplemente es matar y avanzar, ¿no? Matar, avanzar y seguir a mi equipo. Ok, creo que tengo que seguir a Lamar, así que creo que de aquí nos vamos a desviar y vamos a seguir matando, pero por otro lado, me parece cierto. A un recio entonces. Por cierto, gente, en este video también va a haber frase clave, pero déjenme pienso una que tenga que ver con el contexto de este video, para que no sea una frase aleatoria y nomás, y que diga la gente, pero ¿qué comenta? ¿Qué está comentando la gente? Y que tenga sentido, ¿no? Miren, están grabando algo, pero a nosotros no nos importa y nos robamos esto. ¡Vámonos! Move, homie. Damn, it's stinking this motherfucker. Shit ain't no river, man. It's a motherfucking sewer. Then we're in the right place. Look at that guy. Let's just get out of here first. Hey, weird dude, let's get out of here. Kid, follow me, all right? I'll get us out of this. Pues bien, gente, sigue la matanza. Ahora por esta parte tenemos que salir de aquí y tenemos que huir de la policía con Lamar. Me parece que Franklin me distraje un momento, pero creo que no va a estar con nosotros, ¿eh? Así que hay que seguir nosotros y ver cómo podemos resolver esto. Por ahí es muy tedioso escapar de la policía, y más cuando tienes 3 estrellas. Está un poquito tediosito, ¿eh? Ok, creo que me tengo que llevar a una patrulla porque no hay coches. Hey kid, you can keep up. Stay with me. We got to lose this heat. I guess the moral of this story is hood ain't no joke. Really? Guys killing each other over drywall. Seem pretty funny to me. Well, you got your authentic ghetto experience, homie. Drive-bys, running from the cops. Yeah, today's got it all. You should be a tour guide. Drive-bys, running from the cops. Yeah, today's got it all. You should be a tour guide. You a sad motherfucking bitch.
If 5-0 catches, we ain't gonna be able to please self-defense. They aren't catching us, all right? We're getting away, or dying trying. Shit, that's deep. I feel I've strayed somewhat off the tourist trail. Oh, no, man. This LS, good and proper. Seeing as I've prevented you from getting ripped off, I'll take my cut of the investment. All you gonna get is a cut of lead in your ass. That ain't the generosity of spirit I was hoping for. If I'd known you were this green, I would have pushed a couple pounds aboard your way myself, saved us this hassle. I was about to cop this shit, punk. Slaying and banging, homies. Fuck this guy talking about. Nigga, he crazy. This enough gang banging for you, fool? You got your feel? But I've got so much to learn from you crazy street cats. Gente, como les digo, va a ser un poquito complicado estar tratando de huir de la policía todo el tiempo, porque de repente tú piensas que ya libraste a la policía, pero de un momento a otro te acorralan, como este es el caso. Estoy 100% acorralado. Es una locura como de repente chocas y todo se fue al carajo. ¿Qué les dije, gente? ¿Qué les dije? ¡Qué bestialidad! Ya todo el mundo me ve, ya me veo desde lejos. ¿Por qué será? Es que es muy frustrante de repente sentir que estás perdiendo a la policía y de un momento a otro ya eres el más buscado del mundo. Es una locura, la verdad. Esta misión pude haberla terminado muy rápido, pero a ver si no me tardo mucho más en tratar de perder a la policía, ¿eh? Bueno, mientras tanto le puedo... ¡Uy! A ver si nos explota la patrulla. ¡Uy! Es que siempre me da un montón de miedo cuando... Alcanzo mucha velocidad y estoy cayendo en una montaña, porque creo que un mal golpe y puede explotar el coche directamente. Y si explota el coche, pues sería misión fracasada directamente. Creo que aquí es prácticamente imposible que me encuentren, creo, ¿eh? Tendría que pasar algo muy extraño que la verdad no me sorprendería. No me jodas. No me busques acá, no me busques aquí. Uy. No creo que sí voy a poder huir por aquí, pero... No me lo creo que... Tener tan malas... Ahí está, por fin. Pero estamos a 2 kilómetros de distancia. Vaya locura. Vamos a la casa de Lamar y me parece que nada más hay un diálogo conclusorio. No sé, creo que sí es el conclusorio y terminaría la historia esta. Tell me something. What's that? Why aren't you like head to foot in green with the ball is like head to foot in purple? Man, this is old school, man. We don't do that shit no more. Oh yeah? So how you know what side someone's on? Man, we just know. Them ballers might wear a purple hat, or like a shirt with some purple in it, or maybe like a hat with a B on it for the baller shit. And you know how we get down the families, we rock the feuds hat with the F's on it, you know what I'm saying? Rock the green kicks with the green laces. Okay. Man, everybody already know who everybody is. It's just the law to say certain gang insignias make you part of some vast criminal conspiracy or some shit. They just want to hit you with that RICO charge. So, am I like families now? Nah, homie. You just a weird crazy dude. Jesus! Shit! Nah, homie. You just a weird crazy dude. Pues bien, gente, ya nos queda nada más un kilómetro, 1.2 kilómetros y sería todo, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno, en este caso vamos a poner una frase clave. Es misión extensa. Uy. Pensé que podía explotar. Y esta patrulla ya está como una lata. Está todo destruida. Comenta misión extensa y te daré un corazoncito. Además ya viste 13 minutos y un poco más de este video, así que me imagino que ves los videos completos. Os agradezco un montón que la gente apoye tanto un canal. Vamos por los 180,000. Pues gente, no estamos tan lejos de los 180,000. Y bueno, la verdad es que disfruto mucho subir GTA V. Como les digo, aproximadamente en una semana ya subiré 2 videos diarios, pero por lo pronto, como tengo mucho trabajo, estaré subiendo 1 video diario. Así que ténganme paciencia. Y también hay momentos en los cuales no habrá diálogos ni tampoco comentarios de mi parte, porque no hay mucho más que comentar. En este caso concluimos la misión. Como les digo, forzadísima la participación de Trevor, no me acaba de convencer. Y ya somos amigos de Lamar, nada más para forzar el tener el contacto de su teléfono. La verdad, no me encanta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De repente, pues bueno, yo no desarrollé el videojuego, evidentemente no todo me va a encantar. Bueno, creo que ya sería todo, ¿verdad? Sí, ya no, o sea, no hay nada más.
Aquí en pantalla les aparecerá la misión número 26 y también una lista de reproducción con todas las misiones de GTA V, para que des un clic y nos vemos en el próximo. Bye bye, people.